este evento a nivel internacional en Olmedo, de Olmedo para el Mundo, e invitando conjuntamente con AME a todos los alcaldes del país y juntas parroquiales para que hoy en este evento se vinculen con los diferentes organismos cooperantes, ¿no?, internacionales, para que puedan desarrollar sus proyectos diferentes que tienen en cada una de las comunidades parroquiales y cantonales. Y para ello es importante que luego de este espacio que tenemos va a haber la mesa redonda ya para hablar ya específicamente de la temática de los proyectos que tienen cada uno de los representantes de cantones y parroquias. Y para ello, pues, siempre compartiendo con nuestro eslogan que nada es mejor que todos unidos, ¿no? Querer es poder, y para ello estamos demostrando de que cuando se quiere se puede, ¿no? Qué importante que los alcaldes que han venido acá se refleja de que son los interesados de querer solucionar los problemas que tienen cada uno de los cantones. Como vuelvo y repito, el interés que tiene cada personero municipal en dar solución y buscar recursos, no estar sentado en solo esperar la renta que le da o el cuota que le da el Estado, no hacer gestión. Después no estarse quejando de que no hay recursos, es una oportunidad para poder vincular la cooperación. Bueno, pues aquí los que han venido demuestran que tienen interés en dar solución. Los que no han venido, pues ya cada quien sabrán y queda esa incógnita de por qué no han venido, ¿no? Y felicitaciones a los que han venido desde muy lejano, de Santiago, de Guaranda, de la costa, a este evento, donde hoy día estoy seguro que van a salir satisfechos con las inquietudes, sobre todo con el apoyo de ONGs. ¿Qué conclusiones se aspira a las horas de la tarde, señor alcalde, sobre el evento? Luego de este evento vamos a recorrer a todos los emprendedores que en la parte posterior del Coliseo están en vivo y en directo elaborando los productos que hacemos aquí en Olmedo, en especial el café y los derivados de caña de azúcar y maní, para que vean cómo se elabora, ¿no? Cómo es la parte operativa. Y luego de eso estaremos continuando con las mesas ya de trabajo, la mesa redonda con todos los alcaldes y delegados, a fin de que puedan ya ir concretando específicamente cuáles son sus necesidades y los proyectos que tienen vigentes o elaborados para buscar la cooperación internacional. Y los que aún no tienen proyectos, es el momento para pedir cuál es la metodología con las cooperantes y poder establecer. Estará aquí presente la cooperación alemana y también el embajador de Japón. Y para ello, qué mejor con organismos no gubernamentales, con la cooperación internacional. Claro que en unos casos siempre hay contraparte, pero hay que trabajar de esa forma, ¿no?, para cumplir con los metas y objetivos que en cada cantón y parroquia.